Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Bueno, Marce, hoy programa especial. Sanguchito, gaseosa, torta, ¿qué más querés? Mirá dónde te traigo. ¿Eh? A una boda de plata, Marce, 25 años. ¿Eh? Espectacular, Marce. Vamos a ver, va a haber terrible fiesta, ¿eh? Muchos familiares acá, ¿eh? En la escuelita de Luis el Loco, Américo Baloy. Vamos a estar hablando con su familia, sorpresa para él. Pero bueno, más sorpresa para nosotros. ¡25 años cumple! Feliz cumpleaños en la escuelita del Loco Baloy. Lo vas a estar viviendo acá, en Loquitos por el Fútbol. Bueno, soy Darío Baloy, hijo del Loco. Bueno, papá y mamá, quería desearle feliz 25 años, feliz boda de plata. La verdad, orgulloso de saber que se mantienen hace tanto tiempo, de que para mí es un orgullo tener los padres que tengo y bueno, seguramente pasaron tantos chicos, tantos padres y el ver que todavía perdura el cariño hacia ustedes es algo muy importante. Desearle lo mejor y seguramente por otros 25 años más. Te quiero mucho, viejo, y mamá también, y bueno, espero que sigan por esta senda de camino y enseñándole lo mejor a los chicos. ¿Cómo anda, señora? Bien, contenta, festejando los 25 años de la escuela. ¿Nos puede decir quién es usted? Señora del Loco Baloy. Ahí estamos, la tímida señora del Loco Baloy. Escúcheme, patrona, detrás de esa persona, del enrulado que está ahí, tiene que siempre haber una buena mujer atrás, ¿o no? Sí, así se dice y bueno, así es. ¿Le tiene que remar mucho con el Loco Baloy atrás? No. ¿Es una persona tranquila, el Loco? No, sí es tranquilo el ser. ¿Sí? ¿Y con los chicos cómo se lleva? ¿Con qué chicos? ¿Con los hijos? Con lo de la escuelita. Ah, no, con ellos es un amor, con ellos, para ellos es todo. Él es feliz en la cancha con los niños y con los grandes también. Porque el fútbol es todo para él. Acá yo sé que esto es una escuelita familiar. ¿Es así o no es así? Sí, pues estás viendo cómo están colaborando. Pero aparte, está Darío, está el Chavo, está usted, está el Loco. Siempre. ¿Qué más quiere el Loco? Ajá. ¿Familiero? Claro. Escúcheme, aparte de tantos invitados que va a haber hoy, de tantos, ¿me puede decir quién le mandó esto? Esto me mandó el hijo postizo que tenemos con Luis, Leo Sequeira. ¿Es el hijo postizo? Sí. De Leo Sequeira. De Leo. Siempre se acuerda Leo de usted. Sí, el sábado jugó y me la mandó porque cumplía años. Muy bien, ¿la damos vuelta? Y la primer camiseta con Central Colo también me la dio a mí. Después le da a Luis otra. ¿Qué? Primero, ¿cuántos hijos tiene postizo? Oh, todos. Pero él siempre. Ah, él es el mimado. Él es de la casa. Ah, él, ¿sí? ¿Él es el mimado? Sí. A ver, ¿qué travesura hacía Leo Sequeira? Así no, él me cuidaba la escuela, cuidaba la ropa, las pelotas. Él estaba en todo. ¿Sí? Desde los 6 años, ¿no? Y de los jugadores, escúcheme, patrona, y de los jugadores, ¿quién era el más molesto de todos? El que ahora es el traumatólogo de Belgrano de Córdoba. ¿Quién es? Que yo quería que sea diputado y ahora, sí, Enrique Díaz, el doctor, ¿sí? Capaz en una de esas llega hoy. Ah, muy bien, sorpresa. Y me dijo Nelda, pensar que vos querías que yo sea diputado y ahora soy traumatólogo. Y bueno, pero le pegaste. Escúcheme, algunas palabritas que le quisiera decir al Loco. Esto es Loco, por eso no está ahora. Uh-huh. Como habló Darío, bueno, le toca a usted. ¿Qué palabrita le podría decir al Loco en estos 25 años? No, que siga siendo como es él, que por eso perdura la escuela, que es una buena persona, que es muy frontal, que a veces por eso él con los grandes choca. Pero es muy, él te va a decir las cosas de frente y a los chicos también, a los chicos, y los chicos lo entienden más que los grandes. Y que siga por muchos años más. Y le agradezco todo lo que ha hecho él cuando yo he tenido mis problemas, 10 años que han luchado mis hijos, él y la madre de la escuelita. Y bueno, y gracias al fútbol yo vivo, bueno, por supuesto, mis hijos, mi marido. Y le agradezco mucho a 6 mamás que se la han bancado 10 años conmigo,
bañándome, cuidándome la escuela, cocinándome, haciéndome comer, todo. Y uno cosecha gente buena por tras de Loco Baloy. ¿Sabe una cosa? Yo también la quiero mucho. Bueno, yo también. Cuídese, patrona. A tu señor y a Pilar, hace mucho que no lo veo a Pilar. Buenas, soy Jorge Baloy, hijo de Loco Baloy. Bueno, aquí presente en el cumpleaños de la escuela número 25. Gracias a Dios soy partícipe también de este proyecto que comenzamos con mi viejo allá en el 92. En esa época tenía 16 años, yo era el primer secretario que tuvo la escolita y bueno, lo acompañaba, anotaba a los chicos y bueno, emprendimos un gran proyecto que gracias a Dios se pudo mantener durante todos estos años, donde logramos sacar chicos que llegaron a jugar en primera, pero lo más importante que uno siempre les inculcó es respeto, ser buenas personas, que ese es el objetivo principal de la escolita, ¿no? Así que agradecido a mi viejo, a mi vieja, a Nelda, que ella es el pilar fundamental de todo esto, ¿no? Y a los padres por el apoyo incondicional hacia mi viejo, hacia la escolita y bueno, a los chicos por confiar en nosotros. Y ¿qué más decir? Pedir por muchos años más, que mi viejo siga por este camino de poder darle una mano a los chicos, de sacarlos a las calles, de inculcarle lo que significa el deporte en sí, el fútbol, que es mucho sacrificio, mucha responsabilidad, y hay que tener mucho respeto para lograr las cosas y llegar a ser alguien el día de mañana, ¿no? Si bien por ahí algunos llegan a ser buenos futbolistas, otros profesionales en su vida, y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Dejarles algo a los chicos para que el día de mañana se puedan acordar de sus pasos por la escuelita de fútbol Luis Baloy. Así que desde aquí le deseo un feliz cumpleaños a mi viejo, a mi vieja, Luis, a Nelda y bueno, por muchos años más. Un abrazo grande.